Para la tarjeta número 1 necesitamos papel decorado, cartulina, foamy, hilo, pegamento instantáneo, pegamento en barra, botones rojos, lápiz y listón. Cortamos nuestra cartulina del tamaño de una hoja carta y doblamos a la mitad. Ahora vamos a trazar el diseño de la tarjeta. Con un lápiz suavemente tracé unas líneas curvas. Esto es para simular unos globos. Después, con el pegamento instantáneo, vamos a pegar el hilo sobre las líneas. Para decorar con nuestros botones simularemos los globos. Yo encontré estos en forma de corazón. Ahora vamos a utilizar el papel decorado. Vamos a dibujar la forma de tres corazones del mismo tamaño. Recortamos nuestras tres piezas que deben de quedar idénticas. Para formar nuestro corazón en 3D, con el pegamento en barra vamos a pegar la mitad del corazón sobre la cartulina. Después pegamos el segundo corazón sobre esa mitad y por último el tercero, y así nos quedará en 3D. Por último usé corazones de foamy o goma eva para darle más textura a la tarjeta. Decoramos con un moñito y ya está lista nuestra primer tarjeta. Para nuestra primera idea necesitamos foamy o goma eva, pegamento instantáneo, hoja de color, tijeras y lápiz. Primero sobre nuestro foamy vamos a marcar una forma ovalada que termine en punta, como si dibujáramos la hoja de una planta. Recortamos. Para hacer la forma de la galleta de la suerte, vamos a pegar las dos puntas del foamy, doblamos y pegamos. Para terminar de formar la galleta, juntamos y doblamos los extremos de arriba, y así se forma la galleta. Para darle forma de corazón, cortamos los excesos en forma redonda. Pegamos esos dos extremos para darle la forma, y repetimos esto con todos los colores de foamy. Ahora, para poner el mensaje dentro de la galleta, cortamos varias tiras de la hoja de color con un cúter o tijeras. Y escribimos todos nuestros mensajes que vayamos a regalar en nuestras galletas de la suerte especiales. Y únicamente los colocamos dentro de la galleta de la suerte. Y ya quedó lista esta primera idea para regalar. Ahora vamos con la segunda idea, que es esta linda maceta. Necesitas unicel o icopor, maceta pequeña, brocha, esponja, palito de madera, pintura, hojitas y flores plásticas. Dentro de la maceta pequeña colocamos la esponja verde, que se usa para hacer arreglos florales. Puedes poner unicel o icopor también, esto es para detener el palito. Después pintamos nuestro palito de madera. Yo tenía a la mano este lindo color menta. Y lo clavamos en la maceta. Para cubrir la esponja o unicel, pegamos las hojitas de plástico con silicón caliente. Las acomodamos hasta cubrir todo. Sobre nuestro pedazo de unicel, vamos a hacer la forma del corazón. Y lo vamos a cortar con cúter o X-Acto con mucho cuidado. Para decorarlo, vamos a pegar con silicón nuestras florecitas plásticas. Esto es para darle un toque bonito como si fuera una planta. Yo encontré estas en color blanco. Y por último, pegamos el corazón al palito. Decoramos con un moñito y ya quedó lista nuestra segunda idea para regalar. Déjame en los comentarios cuál es tu favorita. Para hacer nuestros chocolates rellenos necesitamos capacillos para cupcake pequeños, 50 gramos de almendras en trozo, chocolate para derretir semi amargo, bolitas de papel aluminio, charola para cupcakes, frasco de vidrio y decoraciones o listones para el frasco. Recuerda que en la descripción del video te dejo la lista completa de materiales y dónde los conseguí. Primero, vamos a poner a tostar nuestras almendras a fuego bajo, máximo un minuto. Únicamente tenemos que ver que cambien ligeramente de color y que suelten aroma.
Después las vaciamos en un plato con papel absorbente. Y las cubrimos con otro pedazo de papel. Con ayuda de un vaso de vidrio vamos a triturarlas o molerlas para que nos queden en trozos más finos. Ahora, para hacer nuestros chocolates en forma de corazón, vamos a tomar el capacillo de cupcake y lo vamos a doblar de un extremo para formar el corazón. Y lo colocamos en la charola. Le ponemos la bolita de papel aluminio para que conserve esa forma. Y repetimos los mismos pasos con todos los capacillos. Después vamos a derretir a baño María el chocolate. Es importante agitarlo constantemente para que no se vaya a quemar. Cuando ya esté completamente derretido, vamos a mezclarlo con nuestras almendras en trozo. También puedes agregarle avellanas tostadas. Y mezclamos todo muy bien. Vaciamos con mucho cuidado en nuestro molde la mezcla. Dejamos enfriar una hora y cuando ya estén completamente endurecidos, los sacamos de los capacillos. Y ya tenemos nuestros chocolates rellenos en forma de corazón. Para guardarlos, elegí un frasco de vidrio para darle un toque diferente y original. Por último, decoramos nuestro frasco con listones, tela y con los materiales que tú quieras. Y quedará un regalo muy lindo y original hecho por ti. Al final no me pude resistir de probar uno. Quedan deliciosos. Para hacer nuestras libretas de cartón necesitamos telas de colores de algodón, listones delgados, rodillo de esponja, pegamento blanco, tijeras, engrapadora, hojas blancas tamaño carta, papel cartulina, hojas de colores, cartón roller o rígido de 3 mm de espesor y papel estraza o craft. Recuerda que en la descripción del video te dejo la lista completa de materiales y dónde los conseguí. Primero vamos a cortar nuestro cartón rígido o roller en rectángulos de 11 cm por 14.5 cm y lo cortamos con ayuda de cúter o navaja. Y así es como nos queda nuestro rectángulo. Repetimos este paso con 3 rectángulos más. En total nos quedan 4 rectángulos de 11 centímetros por 14.5 centímetros. Ahora vamos a cortar 2 tiras de papel estraza de 14.5 centímetros por 5 centímetros. Y las cortamos con tijeras. Y así es como nos deben de quedar nuestras tiras de papel. Después vamos a pegar el cartón con el papel estraza dejando un centímetro de separación entre cada uno. Y lo vamos a pegar con ayuda del pegamento blanco. Este se debe de usar sin diluir en agua. Tomamos el pegamento con el rodillo de esponja y lo colocamos sobre el cartón rígido. Pegamos sobre nuestro papel estraza. Yo me ayudé de un pedazo de plástico para quitar aire y burbujas. Pegamos el otro cartón y repetimos los mismos pasos con los otros dos pedazos. Y ya tenemos el cuerpo de las libretas. Ahora vamos a forrar con tela lisa de algodón el interior de la libreta. Nos vamos a ayudar de nuestro rodillo de esponja y con ayuda de un pincel colocamos el pegamento blanco en la separación. Pegamos con mucho cuidado la tela para que quede bien estirada y nos ayudamos del plástico para pegar la unión de los cartones. Repetimos los mismos pasos con el otro extremo del cartón. Volteamos y vamos a cortar las esquinas en diagonal. Colocamos pegamento blanco sobre la tela. Con ayuda del plástico vamos a ir forrando el cartón con la tela, cuidando de que quede bien estirada. Ahora vamos a tomar una hoja tamaño carta
y la doblamos por la mitad. Cortamos con cúter o navaja y la volvemos a doblar por la mitad. Estas serán las hojas que irán dentro de nuestra libreta. En total utilicé 15 hojas para cada libreta. Colocamos con el pincel pegamento blanco sobre las hojas y las ponemos sobre la libreta. Después vamos a engrapar las hojas con mucho cuidado. Si te quedan las patitas de las grapas levantadas, puedes ayudarte de unas tijeras para doblarlas. Ahora vamos a cortar dos pedazos de cartulina de 23 centímetros por 14.5 centímetros y las forramos con tela de colores. Esta va a ser la parte exterior de la libreta. Le ponemos pegamento blanco con el rodillo y colocamos la cartulina en el centro de la tela. Cortamos las esquinas con tijeras y vamos a forrar ese pedazo con la tela. Y así es como debe de quedar. Repetimos los mismos pasos con el otro pedazo de cartulina. Puedes reforzar el pegado con cinta adhesiva o masking tape. Coloca pegamento blanco en el rodillo por toda la superficie del rectángulo y colócalo sobre la libreta para cubrir la parte exterior. Coloca cinta o masking tape por toda la orilla para reforzar el pegado y deja secar por un par de horas. Cuando ya esté completamente seca, retira la cinta y ya están listas nuestras libretas. Puedes dejarlas así o decorarlas. Yo decidí decorarlas con hojas de colores y listones. Para hacer la etiqueta, dibujé un corazón en la hoja de colores. Y los recorté. Aquí puedes escribir el nombre de la persona a la que se la vas a regalar. Le hacemos un hoyito con tijeras y la ponemos en el listón de colores. Por último, le hacemos un moñito. Y ya quedaron nuestras libretas listas para regalar este 14 de febrero. Un regalo muy lindo y práctico. En este mini tip vamos a hacer este lindo frasco con mensajes. Necesitas frasco de vidrio, fieltro, hoja de color, pintura, cordón, decoraciones y brocha. Vamos a tomar nuestra pintura acrílica para pintar el frasco de vidrio. Yo elegí este lindo tono rosa pálido. Damos varias capas. Para escribir nuestros mensajes o carta, cortamos con ayuda de cúter o tijeras varias tiras de la hoja de color. Y ahí escribimos nuestros mensajes. Enrollamos los mensajes o puedes numerarlos para que la persona arme una carta. Por último, nos falta decorar. Yo elegí este mantel de papel para hacer mi decoración. También utilicé fieltro rosa para darle un poco de color. Por último, colocamos el cordón para darle un toque bonito a nuestro frasco con mensajes. Cortamos los excesos y decoramos con un moñito. Y ya quedó listo, ideal para regalar este 14 de febrero.